Pasadas las 11:30 de la mañana de este martes, un grupo de unos 20 o 30 estudiantes secundarios llegaron hasta el frontis de la sede de la UDI para protestar en contra de las municipales, de la mala educación en Chile, de lo poco que ha hecho el gobierno para mejorarla en base a sus demandas. Carabineros, alertado desde antes, estuvo para evitar que la situación escalara en violencia. Sin embargo, para Álvaro Pillado, presidente de la Juventud UDI, este es uno de los hechos más virulentos en contra de la sede política en el último tiempo. Lamentablemente se produjo con bastante violencia. Creo que si hubiesen podido entrar, la situación sería aún más lamentable. Y yo creo que lo inaceptable de esto es que no se puede considerar normal tomarse la sede de un partido político ni de ninguna institución. La situación, sin embargo, se escapó de las manos en el minuto en que tres estudiantes intentaron saltar la reja de la sede para tomarse las oficinas del partido de la coalición de gobierno, momento en que Carabineros se llevó detenidos a los jóvenes, entre los cuales estaba una alumna que dijo estar embarazada. La compañera embarazada se la llevaron detenida, no hemos podido hablar con ellos, estábamos viendo Defensoría Secundaria, que son los abogados que trabajan con nosotros, viendo todo eso para querellarnos contra la carabinera que fue la que la agredió. Desconozco si está embarazada. No sé, es un argumento que utilizan muchas veces los detenidos. Los secundarios recalcaron que están cansados de falsas promesas y que no se trata de una acción en contra de la UDI, sino que este tipo de movimientos son en contra de la estructura política y que su intención es derechamente empañar las municipales de octubre próximo. También aseguraron que no descartan nuevos intentos en otros lugares o sedes de partidos políticos. Bueno, el día de hoy ingresamos a lo que es la sede del partido de la Unión Demócrata Independiente, pero también podría haber sido el PS, podría haber sido la DC, podría haber sido el PC, podría haber sido todos los partidos que constituyan la institucionalidad política en su conjunto, que creemos que son los principales responsables de que la educación hoy se encuentre en crisis, que son los responsables a través de las alcaldías de despilfarrar millones de recursos chilenos hacia otros fines y no hacia la mejoría de la educación chilena. De esta manera, los estudiantes además buscaron ratificar el llamado a marcha para el próximo 8 de este mes. Nosotros como universitarios estamos adhiriendo a la convocatoria que han hecho los estudiantes secundarios el día de mañana, enmarcado en un mes de agosto que va a ser un mes de movilizaciones. La movilización terminó de manera pacífica siendo los propios estudiantes quienes se retiraron sin mayores escaramuzas posteriores.